Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de Así es China. En este programa les ofrecemos una vista panorámica de China en la que podrán conocer de cerca el arte y la cultura tradicional de este maravilloso país. Soy Rocío García Cano, vengan conmigo. Nacido en la parte más fría de China y pasó toda la infancia ahí, Li Yuekan tiene muchos recuerdos sobre el Año Nuevo de China. Esta vez vamos a seguirlo a su pueblo natal para probar la comida más típica y deliciosa en el Año Nuevo de China. Los platos típicos en el Año Nuevo chino del noreste de China, por ejemplo, son el rollo de relleno de frijoles rojos, col china ácida, morcilla y pollo guisado con setas. El último es el más exquisito entre todos. ¿Por qué? Además de los platos típicos servidos en el Año Nuevo chino, la gente en el pueblo natal de Li Yuekan siempre espolvoreaban el gazuelo en el terreno para guiar y dar la bienvenida a los dioses para celebrar el festival conjunto en su casa. Y para más detalles sigan con nosotros en Así es China. El artista Li Yuekan, venido desde el noreste de China, es una estrella brillante en el escenario de teatro en toda China. El carácter más destacado en su representación tiene lugar de cambiar la voz entre hombre y mujer cuando canta y la imitación de la voz de la mujer es muy parecida. Nacido en la parte más fría de China y pasó toda la infancia ahí, Li Yuekan tiene muchos recuerdos sobre el Año Nuevo de China. Esta vez vamos a seguirlo a su pueblo natal a probar la comida más típica y deliciosa en el Año Nuevo de China. Sobre el escenario, Li Yuekan es reconocido como uno de los mejores actores en la representación de papeles femeninos. Su forma de actuación une la ópera tradicional china con las tendencias contemporáneas. Hace tiempo que se ha subido a los escenarios de Nueva York, Tokio, Sydney y Viena. Aunque Li Yuekan ha dejado huella en todo el mundo, todavía sigue echando de menos su tierra natal, el lugar donde nació y creció. Es por eso que siempre que puede, vuelve aquí para celebrar el Año Nuevo chino con su familia y amigos. Aunque sus padres también viven en Beijing, en estas fechas a Li Yuekan siempre se le vienen a la cabeza las imágenes de su pueblo. Fue en diciembre de 2012 cuando finalmente este artista pudo volver. El pueblo natal de Li Yuekan está en el noreste del país, en la provincia de Jilin, que hace frontera con Corea del Norte. El municipio de Gongchulín, donde nació, es conocido por ser el mayor centro de producción de maíz de toda China. Hace unos días estuvo nevando, lo que ha añadido todavía más encanto a estas fiestas. Cuando se enteraron de la llegada de Li Yuekan,
su hermano mayor y su cuñada comenzaron a preparar la cena de la última noche del año. Hace muchos años que no pasaba las fiestas con toda su familia, así que todos se quieren esforzar en las celebraciones. La torta de Año Nuevo es lo que más le gusta a Liu Kang. Para preparar esta torta se puede utilizar mijo normal, mijo amarillo o mijo glutinoso. En estas fechas todas las familias del noreste del país elaboran este plato para las fiestas. Después de amasar meticulosamente la masa, se pone en una olla para que quede fina y lisa. Esta torta ha acompañado a Liu Kang en todas las fiestas de Año Nuevo. En la actualidad, sin embargo, son muchas las nuevas generaciones que han ido olvidando los platos y alimentos más tradicionales, que en algunos casos solo recuerdan ya a los más ancianos de esta región. Poco a poco, en este pueblo comienza a sentirse el espíritu de las fiestas. La torta de Año Nuevo puede decorarse después con azúcar, maní o ciruelas para que tenga más color y esté todavía más rica. Este cámara, que en un principio solo venía a grabar la vuelta de Liu Kang a su tierra natal, también se ha quedado prendado del ambiente de Año Nuevo y de los recuerdos de este artista. El corte de estas tortas se tiene que realizar antes de sacarlas de la sartén. Esta práctica es una técnica familiar antigua que ha pasado de generación en generación hasta nuestros días. Como en el noreste de China hace mucho frío en invierno, aquí no necesitan colocar los alimentos en la nevera y los dejan al aire libre. A 10 o 20 grados bajo cero, estas tortas pueden quedarse duras como piedras. La familia de Liu Kang ya tiene la torta preparada. Este joven que tenemos frente a nosotros es el gran orgullo de los ancianos del lugar. Lo que los más mayores recuerdan de Liu Kang son las imágenes de un adolescente travieso que jugaba en los alrededores de la casa durante el Año Nuevo. Hoy se ha convertido en una estrella del espectáculo. En la cocina reina ya el ambiente festivo del Año Nuevo chino. El frijol rojo es un cultivo propio de estas tierras.
Para el año nuevo chino se cuece al vapor, se tritura y se amasa con arroz glutinoso. Después se pone en la palma de la mano para envolverlo y formar una bola con él. El primer mes del año lunar es cuando se hacen los toubao, estos panecillos rellenos con pasta de frijol. Li Yukan todavía recuerda cómo todas las familias preparan estos alimentos en medio del vapor durante las fiestas. El proceso de elaboración no es muy complejo, pero se necesita contar con materia prima de calidad. Celebrando el Año Nuevo Chino en su tierra natal, Li Yukan parece haberse olvidado de su ajetreada vida en la capital china. Hablando con los locales y haciendo los preparativos para el Año Nuevo, cada vez se le vienen a la cabeza más recuerdos de su infancia. Los platos típicos en el Año Nuevo Chino del noroeste de China, por ejemplo, son rollo de relleno de frijoles rojos, col china ácida, morcilla y el pollo guisado con setas. La última es la más exquisita entre todos. Cuando era niño, Li y su madre entraban en el bosque cada verano para recoger las setas y las secaban al aire y las guardaban hasta el invierno. Por eso el pollo guisado con setas siempre había sido una cosa preciosa en el festival. En estos momentos, los hombres ya no se preocupan ni de sus esposas, ni de sus hijos, ni de sus camas. La prioridad durante el Año Nuevo es matar a los cerdos. Primero, de forma improvisada, se hace una especie de cocina en el patio de la casa. Después, se invita a los amigos de la aldea como una muestra de amistad y camaradería. Finalmente, es el hombre de la casa quien se encarga de matar al cerdo. Ahora mismo comienza la ceremonia del cerdo. La última cena del año preparada para Li Yukan ya se encuentra en la olla. Los platos de esta región son precisamente los preferidos de este artista. De pequeño, la madre de Li Yukan le llevaba todos los veranos al bosque a recoger setas. Cuando volvían, las secaban al viento. Después, estas setas se guardaban hasta el último mes del año lunar. Durante el duro invierno no había muchas verduras en casa, así que el pollo estofado con setas era el plato que más esperaba Li Yukan durante el Año Nuevo Chino. La tarde antes del Año Nuevo, los hombres de las zonas rurales de Conchulín muelen las mazorcas, las echan aceite y las revuelven bien. Están haciendo un importante preparativo para recibir el año. Al anochecer, hombres y mujeres, ancianos y niños, salen de sus casas y caminan por la aldea dejando a su paso las mazorcas envueltas en aceite.
Cuando vuelven a su casa, ya se ha hecho de noche y es el momento de encenderlas. Esta costumbre tiene cientos de años. Los ancianos más devotos todavía parecen estar esperando algo. Estas luces sirven para indicar el camino de vuelta a casa a los dioses. Es por eso que hay luces por todos los rincones. Para algunos, esta costumbre es tan solo una superstición más, pero para los locales es otra forma más de buscar la felicidad para el próximo año. Cuando se enteran de que el famoso artista Li Yukan ha vuelto a casa para celebrar el Año Nuevo Chino, muchos de los vecinos se acercan para compartir un rato con esta estrella local. Cuando era pequeño, Li Yukan solía hacer durante el Año Nuevo Chino algún espectáculo tradicional de canto, ópera y baile. En aquella época no había televisores, así que este tipo de espectáculos eran muy frecuentes en estas fechas tan especiales. Los aficionados a la música ya están muy familiarizados con los papeles femeninos de Li Yukan. Esta es, sin embargo, la primera vez que representa a una Renchuan frente a los medios de comunicación. No es que este artista quiera alcanzar todavía más fama, sino que simplemente quiere hacer un homenaje al Año Nuevo Chino y a sus recuerdos de la infancia. Además de los platos típicos servidos en el Año Nuevo Chino, la gente en el pueblo natal de Li Yukuang siempre espolvoreaban el gaseolo en el terreno para guiar y dar la bienvenida a los dioses a celebrar el festival conjunto en su casa. Durante su niñez, Li, debido a que no tenía tele, la gente se entretenía por sí misma. Cantaban y bailaban uno tras otro. Además, las mujeres cortaban papeles y los pegaban en la puerta y la ventana. Vamos a ver estas tradiciones en el pueblo natal de Li Yukuang. La gente de esta localidad también se lanza con facilidad a cantar. Todos los años, por estas fechas, todos están muy emocionados con el Año Nuevo Chino y esperan que el próximo año pueda traerles cosechas igual de buenas. Cuando era pequeño, Li Yukan pasaba siempre estas fiestas al ritmo de la música que marcaban los mayores. ¿Sí?
No muy lejos de aquí se está celebrando en este poblado una feria rural. Todo el mundo está animado con la celebración del Año Nuevo y convierte en este pueblo en una gran fiesta. Mañana mismo, Li Yukan tiene que volver a Beijing para participar en varios espectáculos de Año Nuevo. Por la mañana, acude a esta feria para comprar algunas provisiones para la familia. Huajian es un arte basado en el corte de papel. El resultado se suele colocar como decoración en puertas y ventanas. Pegar estos trozos de papel en las casas es una de las tradiciones más importantes del norte de China. Por un lado se intenta buscar la buena suerte para la familia y por otro la riqueza material. Hoy en día es muy difícil encontrar a personas que hagan estos huajian a mano. En este pueblo, sin embargo, la señora Sun Li Rong continúa haciéndolos para llevar buena suerte a las familias locales. Primero hace un sencillo dibujo decorativo sobre el papel de distintos colores. Después utiliza un cuchillo dejado por su madre para grabar minuciosamente una imagen que intenta reflejar una buena cosecha para el próximo año. En este mismo cuarto, otra artista especialista en este arte continúa con la tradición. Se llama Yan Xuelin, y como en la región viven muchos manchúes, está realizando una obra en la que aparecen los antiguos tótems religiosos de este pueblo. Según los historiadores, para los manchúes este dios controlaba la reproducción de los hombres, la caza y la labranza. Durante el Año Nuevo chino, se coloca su figura en las cocinas y graneros de las casas con la esperanza de conseguir una buena cosecha en el futuro. En principio, los niños solo pueden ver a este dios durante las fiestas. Li Yukan sabe tanto sobre estos objetos porque los ha visto en los mercados cerca de su casa desde que era pequeño. Sin embargo, su relación con ellos no era la de comprador, sino la de venderlos a los demás. La infancia de Li Yukan no fue tan fácil como lo es su vida en la actualidad. Nació en una familia normal y corriente y sufrió las penalidades de tantos millones de chinos en aquella época. Li Yukan se vio en la obligación de ayudar a su familia desde muy pequeño. La fiesta del Año Nuevo era siempre para él el momento más especial. Con la adolescencia se tuvo que enfrentar a nuevos retos y dificultades, siempre luchando por salir adelante y labrarse un buen futuro. En el
就晚上又开始冻了，咱明天接着卖，就这样的。 A los 18 años, Li Yukang, que ya era muy aficionado a cantar, hizo las maletas y decidió apostar por su carrera artística. Sin embargo, para una persona con pocos recursos y contactos como él, era muy difícil abrirse camino en el complicado mundo del espectáculo. Cuando aprendió a interpretar a personajes femeninos, fue cuando comenzó a tener oportunidades. Gracias a esta visita a su tierra natal durante el Año Nuevo Chino, Li Yukang vuelve con energías renovadas a su vida en Beijing. El próximo año, esta tierra donde ha nacido una estrella del espectáculo, volverá a recibir con fuegos artificiales las fiestas más importantes del año. Con esto llegamos al final de esta edición de Así es China. Si tienen comentarios o sugerencias, envíenos un correo a así-es-china@cct.com. Gracias por acompañarnos. Soy Rocío García Cano desde Beijing. Hasta la próxima. El artista Li Yukang, venido desde el noroeste de China, es una estrella brillante en el escenario de teatro en toda China. El carácter más destacado en su representación tiene lugar de cambiar la voz entre hombre y mujer cuando canta y la imitación de la voz de la mujer es muy parecida. Nacido en la parte más fría de China y pasó toda la infancia ahí, Li Yukang tiene muchos recuerdos sobre el Año Nuevo de China. Esta vez vamos a seguirlo a su pueblo natal a probar la comida más típica y deliciosa en el Año Nuevo de China. Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de Así es China. En este programa les ofrecemos una vista panorámica de China en la que podrán conocer de cerca el arte y la cultura tradicional de este maravilloso país. Soy Rocío García Cano, vengan conmigo. Nacido en la parte más fría de China y pasó toda la infancia ahí, Li Yukang tiene muchos recuerdos sobre el Año Nuevo de China. Esta vez vamos a seguirlo a su pueblo natal para probar la comida más típica y deliciosa en el Año Nuevo de China. Los platos típicos en el Año Nuevo Chino del noreste de China
Por ejemplo, son el rollo de relleno de frijoles rojos, col china ácida, morcilla y pollo guisado con setas. El último es el más exquisito entre todos. Sobre el escenario, Li Yukan es reconocido como uno de los mejores actores en la representación de papeles femeninos. Su forma de actuación une la ópera tradicional china con las tendencias contemporáneas. Hace tiempo que se ha subido a los escenarios de Nueva York, Tokio, Sydney y Viena. Aunque Li Yukan ha dejado huella en todo... ¿Qué? Además de los platos típicos servidos en el Año Nuevo Chino, la gente en el pueblo natal de Li Yukang siempre espolvoreaban el gaseolo en el terreno para guiar y dar la bienvenida a los dioses para celebrar el festival conjunto en su casa. Y para más detalles sigan con nosotros en Así es China.